una iniciativa pues novedosa y yo creo que muy interesante, muy bonita, y que estoy segura que va a gustar mucho, una iniciativa original de la cadena SER que Radio Linares ha decidido traer también a nuestra ciudad y de la mano del CEL. Por eso esta mañana están conmigo y me acompañan en la mesa, a mi derecha Sonia Padilla, que es la jefa de contenido de Radio Linares, y a mi izquierda Natalio Camarero, que es el director del Centro de Estudios Linarenses. Como digo, vamos a presentar un concurso que se va a llamar Doctor Honoris Linares y es una iniciativa cultural, como he dicho al principio, original de la cadena SER y en esta ocasión viene de la mano de Radio Linares, que ya en otras emisoras y en otras ciudades de la geografía, en este caso andaluza, la han puesto en marcha. Y desde el principio ellos han contado en todo momento con nosotros, con el Centro de Estudios Linarense y con el Área de Cultura del Ayuntamiento, y les estamos muy agradecidos porque, como digo, creo que es una iniciativa novedosa, interesante y que a todos nos va a gustar mucho. Como su propio nombre indica, es un concurso en el que vamos a poner a prueba los conocimientos de los linarenses y los vecinos de Linares sobre nuestra ciudad, en distintos ámbitos que van desde la cultura, la actualidad, el deporte, la historia, la minería. Ahora Natalio dará un poquito más de detalles sobre la dinámica de este concurso. Yo quería centrarme sobre todo en los objetivos, que el principal es divulgar de una manera divertida la historia, la cultura, las costumbres, las tradiciones de nuestra tierra, de Linares. Además de someter a concurso los conocimientos sobre la ciudad, pues yo creo que vamos a aprender mucho, vamos a aprender gracias al Centro de Estudios Linarenses, que están con nosotros desde el principio y gestando y dándole forma, adaptándola a la radio y a la ciudad de Linares, y en definitiva vamos a pasar un buen rato, que es también de lo que se trata. Queremos animar a todos los linarenses, vivan o no aquí, a los vecinos de Linares, a que se pongan al día sobre los conocimientos de la ciudad, de Linares, que se animen también a compartirlo con todos, que seguro que van a ser preguntas que vamos a conocer, a todos nos van a sonar un poquito, algunas van a tener algo más de nivel, por eso de ir haciendo criba, pero vamos a intentar que sea popular, que pueda participar cualquier persona mayor de 18 años, que es a quienes nos dirigimos. Y bueno, de alguna manera también queremos recuperar aquellos concursos de AJ37 de Radio Linares, de la emisora decana de la provincia, haciendo una radio más participativa y también divertida, que yo creo que también de lo que se trata, de aprender y de pasarlo bien. Está dirigido, como decía antes, a cualquier linarense o vecinos de Linares mayor de 18 años. Hemos puesto un tope de 20 personas que participarían en este concurso. Si son más, que ojalá que lo sean, pues haríamos una selección previa, pero serían 20 los que se someterían a las distintas fases de este concurso. El plazo de inscripción es hasta el 5 de enero y su desarrollo llegaría hasta junio. Y haríamos una gran final también en la Casa de la Cultura. Bueno, esto ya lo iríamos definiendo. Y bueno, y antes de pasarle la palabra a Natalio, pues sí que quería decir que, bueno, dar las gracias a Héctor Lara, que es un joven diseñador de Linares que está por aquí, que ha hecho la imagen de lo que es, se puede decir, la mascota del concurso, que la podéis ver en redes sociales y en la web del CEL, donde está toda la información, que es un búho minero, un búho que es símbolo de la sabiduría, y minero pues ya sabéis por qué, ¿no? Por las alusiones a nuestra tierra, y bueno, la verdad es que ha quedado muy simpático y esa imagen va a estar presente durante todos estos meses en el concurso con nosotros, así que también gracias a Héctor Lara. Buenas tardes. Desde que Sonia se puso en contacto con nosotros hace ya un tiempo y nos expuso la idea de hacer el concurso, la verdad es que el CEL vio la oportunidad de cumplir uno de sus objetivos, que es la divulgación de la cultura en Linares. También, por otra parte, era una posibilidad de que el CEL entrara en contacto directo con la población linarense, que es otro de los objetivos que esta dirección se ha marcado, es decir, llevar los trabajos y las actividades del CEL hasta el mayor número de la población en Linares. De ahí que con bastante ilusión pues, cogimos la idea
y la fuimos adaptando pues a nuestras circunstancias de la ciudad y a nuestras situaciones concretas. Se fueron perfilando, se fueron estableciendo una serie de bases y al final pues decidimos que el concurso iba a girar sobre una serie de elementos temáticos como eran la historia, como era el deporte, como era la actualidad, la Semana Santa, la minería y la cultura. Además, en cada programa habrá un invitado y ese invitado hará también otra pregunta. En cada programa de la primera fase, en la cual intervendrán 20 participantes, se enfrentarán de dos en dos, aunque no serán eliminatorios, puesto que contará la puntuación al final de la fase. Es decir, que en un mismo programa pueden alcanzar los dos la misma puntuación o puntuación distinta, pero puntuación alta, y pueden pasar al final la segunda fase. Las preguntas, salvo la temática de actualidad y deportes que serán confeccionadas por los integrantes de Radio Linares, todas las demás serán hechas por distintas comisiones dentro del Centro de Estudios Linarense. Pero no va a ser una simple pregunta con una simple respuesta, puesto que ahí es donde el Centro de Estudios Linarense va a tener la oportunidad de hacer esa divulgación de los aspectos culturales. Una vez que se haga la pregunta y se dé la respuesta o no se dé la respuesta, en cada programa habrá un miembro del Centro de Estudios Linarense y luego dará una pequeña pues, explicación de la pregunta. Por ejemplo, para que puedan tener una idea, se puede hacer una pregunta del tipo ¿qué animal mitológico se puede observar en el reverso de las monedas más grandes, los ases, acuñadas en Cástulo? La respuesta sería la esfinge. Una vez que se diera la respuesta, el miembro del Centro de Estudios Linarense haría una aclaración sobre ella misma. Diría, para el mundo antiguo, sobre todo en el Mediterráneo Oriental, las esfinges son seres protectores de la divinidad y custodios de la entrada entre el mundo de los vivos y del más allá. Son, por tanto, poderosos guardianes semidivinos de los ciudadanos de Cástulo, y ellos lo escogieron como emblema de su ciudad, seguramente con la intención de que también le ayudará a que le protegiera de cualquier mal. Es decir, se hará siempre una explicación de unos 15, 20 segundos, con lo cual haremos también una difusión general. Las preguntas, como bien ha dicho Sonia, irán en función de dificultad según avancemos en las distintas fases del programa. En la primera fase, donde habrá 20 concursantes, como hemos dicho, pues las preguntas serán bastante asequibles, preguntas fácilmente conocidas por cualquier ciudadano con un conocimiento medio sobre la historia, la cultura o sobre las tradiciones de Linares. Una vez superada la primera fase, comenzará la segunda, donde ya habrá solamente 10, y esta fase cambiará un poco su mecánica. Será lo que hemos denominado un pasapalabra. Pasapalabra de Linares, un pasalinares. Aquí tendrán que adivinar, diciendo la inicial de una palabra y la breve definición, tendrán que acertar lo que se le pregunte. También versarán sobre las mismas materias que hemos antes apuntado, y una vez que se pase la fase esta, los cinco que queden para la tercera fase ya participarán de uno en uno, y aquí se le brindará la elección de unos sobres cerrados donde habrá un número de preguntas. Y en esa elección pues irán también preguntas de distinto tipo. Y por último, los tres finalistas que queden se someterán ya en directo, en un acto en la Casa de la Cultura, a una batería de preguntas hasta que alguno de ellos quede vencedor, superando en número al otro dos.
La idea es de hacerlo semanalmente, sería un programa semanal, y la intención es de que sea también divertido, que sea algo divulgativo o lúdico, en definitiva, un programa que trate de conectar con la población de Linares y que además nos sirva para conocer cada vez más pues aspectos sobre nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra historia. Ese es el objetivo fundamental tanto de Radio Linares como el del Centro de Estudios Linarenses y el Área de Cultura del Ayuntamiento.